noches, acá una nueva emisión de La Naranja Crítica para Cítrica Radio. Te hacemos compañía hasta las 22 horas con narradores. Hoy tenemos el maestro de los narradores, Claudio Ledema, Ernesto Ardito, que va a hablar de sexo y revolución. También vamos a tocar de teatro y también la segunda hora, a partir de las 21:15, 21:20, segundos más, segundos menos, vamos a tener un podcast para debatir también varias películas, Mapa de Sueños latinoamericano, otra película también más francesa. Así que bueno, tenemos de todo, así que no te vayas, pero ya comenzamos con ella, con Liv Zareski, realizadora de Pibas del Viento. ¿Cómo te va, Liv? Muy buenas noches, Javier Hernández te saluda. Hola, buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Muy contento de poder charlar con vos, le recordamos a los oyentes, Liv Zareski, la realizadora de Pibas del Viento, extraordinaria película que nosotros podemos ver ya en la sala Inca Gomón, con todos los protocolos, adelantos técnicos, y bueno, yo no la quiero contar, quiero que la cuentes vos de qué se trata esta película, Liv. Bueno, muchas gracias. Bueno, la película transcurre en la orquesta Vamos los Pibes, que es una orquesta que funciona, bueno, ahora en este momento por la pandemia no está funcionando, pero en tiempos de normalidad funciona en el Club Atlanta, en el Club Atlético de Atlanta, en Villa Crespo. Y la película sigue la experiencia de tres preadolescentes, Sofi, Wada y Maite, que asisten a la orquesta y tocan instrumentos de viento, la trompeta y el trombón. Y bueno, y es un retrato de ellas tres, de este momento tan crítico en la vida de toda persona, ¿no? Que es el fin de la niñez y el comienzo de la adolescencia, y cómo la orquesta, que es un espacio de pertenencia comunitario, impacta positivamente en sus vidas. Liv, ¿cómo descubriste esta historia? Porque, bueno, resignificás, bueno, el concepto que hay de los clubes, no solamente como club de fútbol de Atlanta, sino también el Centro Cultural de Osvaldo Miranda. ¿Cómo descubriste esta historia? Que, bueno, la función social que cumple estos núcleos, y aparte para estos chicos, a lo mejor que de otra manera no tendría la posibilidad de que, bueno, sacar a los pibes de la calle, a través del viento, a través del arte, a través de la creatividad, en la etapa que más lo necesita, en todas las etapas, pero creo que es en la preadolescencia, en esa transición entre la niñez y la adultez. ¿Cómo fue que llegaste a esta historia, que es una gran bella historia, y me parece una labor increíblemente filmada, observando a las chicas, al contexto, a todo lo que es con tanto amor como los educan los docentes? Muchas gracias. Bueno, a la orquesta yo llevo a través de mi cuñado, que es hincha de Atlanta, y uno de los fundadores de la orquesta. Ah, mira vos. Sí, mi cuñado. Así que yo sabía de la orquesta hace mucho tiempo, porque siempre él me hablaba de la orquesta. Y cuando hubo una campaña mediática muy fuerte pidiendo la baja de edad de imputabilidad de los menores, desde la orquesta sacaron un texto que escribieron muy lindo, hablando justamente, contando historias particulares de cómo había impactado la orquesta en la vida de algunos chicos, ¿no? Como en esto del buen uso del tiempo libre, de hacer algo con otros, bueno. Y me conmovió profundamente ese texto. O sea, si bien conocía el espacio, fue a partir de ese texto que quise acercarme a conocerlo realmente. Y empecé a ir a los ensayos, a ver de qué se trataba, cómo era la dinámica. Estuve como un año yendo, después también con Florencia Franco, que es la productora, y generando vínculos, ¿no? Hablando con los profes, con las madres, que tienen mucha presencia también en el espacio. Bueno, Hugo Lobo, el líder de Dancing Mood, es el director de la orquesta. Y yo desde un principio, de todas maneras, tenía claro que no quería contarlo desde los adultos. Que quería contar el espacio, pero quería vivencias, todavía no sabía si de niñes o de adolescentes, quería encontrarlo por ahí. Uh-huh. Y bueno, di con ellas tres, muy naturalmente fue, porque eran como las líderes del lugar, las más grandes, las que iban hace mucho tiempo, las que tenían algún vínculo particular con el club. Y les propuse así, medio como un juego, si querían participar, y enseguida se engancharon y se fue dando. Fue como todo de manera muy, muy intuitiva y natural, del estar ahí, ¿no? Que se fue generando la película, lo que es la película.
La verdad que bueno, y con las chicas muy naturales y cada una con sus conflictos contando, recordamos, también vamos a adelantar un poco, nos metemos, lo que significa, hay gente que una de las chicas, bueno, viene, el papá vivía en el Club Atlanta, otra de las chicas que hace más de 3 horas de viaje tiene para estar allá, para poder llegar a la orquesta, igual se viene, y todas sin la figura de lo que las une también, como otra historia dentro de esa historia, que es todas crecieron sin la figura paterna, ¿no es cierto?, que le das por las mamás. Sí. Sí, eso realmente fue una casualidad, o sea, yo digo, bueno, se ve que hay un montón de familias monoparentales con las madres a cargo, ¿no? Porque no es que fue una búsqueda, sino que realmente se dio así, que las tres, bueno, vivían en ese momento cada una con su madre, sin figuras paternas. Y bueno, sí, es algo que se cuenta y que está en la película. Bueno, como decías, una de las chicas vive en la sede del club. Pero bueno, la idea con la película era que poder mostrarlas en su cotidiano, indagar en sus conflictos, en sus deseos, en su relación con la música, y contar cómo en el crecimiento juegan, ¿no?, todas estas variables, cómo impacta eso. La verdad que un documental, la verdad, muy emotivo, con muchas ganas de hacer, y creo que cómo ayudan, creo, todas estas cuestiones de la música, el arte, y en las zonas también lo he visto, Mar del Plata, las zonas más carenciadas, cómo también lo saca, y también les da un oficio, y también, ¿por qué no?, una profesión, he visto, pero cómo resaltan a través del arte, lo he visto, y me parece importante la ayuda del Estado, estar el Estado presente también, y para poderlos ayudar, y también, ¿esto cómo es? ¿Tiene ayuda estatal? Es una de las preguntas que me están haciendo. No, la orquesta no funciona a través de donaciones, o sea, por un lado los profes son todos voluntarios. Sí. En un momento había como alguna ayuda de particulares o de fundaciones que se fueron consiguiendo, y en ese momento los profes tenían un sueldo. En este momento no, son todos voluntarios. Y después funciona también un merendero dentro de la orquesta, o sea, los chicos comparten también las meriendas, y también las meriendas funcionan por donaciones. O sea, la gente que quiere, aporta, que puede, mucha gente del club, aporta estas donaciones de alimentos para las meriendas. Y después los instrumentos también son todos productos de donaciones, los instrumentos que tocan. Y bueno, creo que uno de los motivos por los que yo quise hacer esta película es para que se pueda ver la experiencia y se pueda replicar, ¿no? Me encantaría que esta experiencia se pueda replicar, porque me parece que realmente es algo que hace mucho bien. Y bueno, sí, hay experiencias en distintos lugares del mundo que son llevadas a cabo por el Estado. De hecho, acá hubo en algún momento también algunas orquestas. Y bueno, si pudiese la película inspirar a que se replique, sería genial. Sí, en algunos momentos sé que había también de la ayuda del Estado en las zonas más desfavorables, hasta con los instrumentos, con los profesores y todo. Mientras tanto, mientras esperamos esa ayuda, mientras esperamos que se repliquen, ¿dónde se puede ver la película hasta el jueves y después cuándo retoman después de la vacación de invierno? Pero quiero que lo cuentes vos un poco. Sí, bueno, hasta mañana estamos en el Cine Beaumont, funciones a las 15 y a las de 2 semanas no vamos a estar porque hay ya una... Ya hay algo armado para vacaciones de invierno para las chiques. Así que volvemos después de las vacaciones el 29 de julio hasta el 4 de agosto a las 14 horas. Y a su vez estamos en Cinear Estrenos, así que quienes todavía no se animan a ir al cine, la pueden ver, o que están en otras partes del país, la pueden ver en todo el país, en Cinear Estrenos, ahí por la plataforma. Lib, te agradecemos acá para Naranja Crítica, para Cítica Radio y para Cine Argentino, hoy tu presencia acá,
infinitamente. Así que bueno, quedate hasta las 22, ya volvemos. Muchísimas gracias, Liv Zareska, acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nos pueden seguir también en las redes Pibas del Viento. Espectacular, muchísimas gracias, ya volvemos, no te vayas.